Chicos, bienvenidos a un episodio de Far Cry 6. Estamos aquí, al lado de la oficina de Juan Cortés. Y vamos a continuar con la historia, ¿vale? Estamos aquí en la isla, estaba mirando el mapa, ¿vale? Iba a jugar un poco fuera de cámara, pero he dicho, mira, estamos ahora mismo en un momento importante. Podría hacer un viaje rápido, no sé qué, después volver aquí y tal, pero bueno. Estamos en el archipiélago Zamok, y mira, si lo vemos desde este mapa, vemos que es el cuartel general. Es el cuartel general de Libertad. Parece que esta isla es nuestra, entera. Así que nada, simplemente eso. Hablemos con Juan Cortés. Es un arte y una ciencia. Sí. ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Sí. Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero. Diviértete, por Dios santo. ¡Muere con una sonrisa en tu cara! Vale, perfecto, Juan. Vale. Hay que ir a por uranio. Siempre vuelve. Supremacía, historia charana cercana. Comprueba qué tiene Juan a la venta. Aquí. A ver. Vale. De esto había leído algo, ¿no? Mira, tenemos diferentes supremos. Ah, que los puedo comprar con uranio. Bueno, el uranio es una moneda, digamos, al igual que los pesos yaranos. Vale, puedo comprar un supremo y aquí hay armas. Arma de manitas, ¿esto qué es? Clavadora. ¿Pero qué es esto? Daño altísimo. Velocidad, manejo, 15 disparos por minuto. Uno en el cargador. No sé, parece como un... Clavadora, no sé si va a tirarte clavos. Igual sí, igual lo que te hace es tirar clavos. Esto es una ballesta. Es una ballesta, ¿no? Sí, esta barbaridad de ballesta lanza arpones que empalan a los enemigos. No te muevas, Juan Cortés. Vale. Es una ballesta, tenemos aquí un revólver. Esto es un lanzallamas. Sí. Bueno, lanzallamas. Lanza veneno. No, lanza una rociada de veneno, una nube concentrada de gases de vivir o capaz de hacer que los enemigos se enfrenten entre sí. Mézclalo con fuego para desatar el caos y verdad. ¿Hiciste el juramento ese de no hacer daño? Bueno, pues con esta arma lo vas a infringir. Vale. Y tenemos esto. ¿Esto qué es? La reina de las armas sigilosas de bricolaje. Te permite disparar clavos rápido y silenciosamente a los enemigos desprevenidos. Diles, calla, esto solo te va a doler un segundo. Este sí lanza clavos. ¿Veis? Mira, se ven ahí los clavos, tío. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, tío. ¿Y si me compro alguna de estas, tío? Bueno, me apetece comprarme esto, tío, para ir en sigilo, eh. Me apetece mucho. Después, supremos, tenemos varios por ahí. Esto es una ballesta. Que también entiendo que es algo sigiloso. Esto es un revólver. A ver, esto no lo he mirado, pero no, vamos a echarle un ojo. Lo mejor de ambos mundos. Un escudo para contener el daño de las balas y un enorme cañón de mano para combatir a corta distancia. A veces un escudo antidisturbios casero y una escopeta giratoria son lo único que se interpone entre la tiranía y la libertad. Esto viene con un escudo. Comprarlo. Voy a comprarlo, vale. Me voy a quedar a cero de uranio. Vale, pero vamos a comprar cositas, vamos a comprar cositas. Y me las quiero poner, por favor. ¿Es posible? Adquirir armas de Juan. No, no quiero adquirir armas de Juan. Quiero la mesa de trabajo. Coge aquí metal. La mesa. Vale. La mesa o el banco, lo que sea. Para ponerme las armas, claro. Fusil de francotirador. Bueno, aquí teníamos la ametralladora ligera, la RPD esta que conseguimos. Vale, aquí están las armas de manitas. Vamos a equiparnos... ¿Esto me lo puedo equipar en arma de una mano? Vale, no me lo puedo equipar en arma de una mano el revólver porque va con... Claro, va con el escudo. Va con el escudo, entonces llevas el revólver en una mano y el escudo en la otra. Claro. Vale, no, está bien. Bueno, esto serio lo vamos a poner, el susurro, ¿no? A ver, lanzallamas... A ver, llevo tres huecos para armas principales. He comprado tres armas. O llevo lanzallamas o llevo estas tres. No hay más opciones.
No hay más opciones. Esto para ir en sigilo. Esto es una ballesta y esto es el revólver, que el revólver creo que es el que se va a quedar aquí. Sí. Me está dando a mí que sí. Sí. Nos vamos a dejar el fusil en la 2. Vale. Fusil en la 2. En la 1 nos vamos a poner la ballesta. Vale, vamos a poner la ballesta. Y en el 3 vamos a quitar el lanzallamas. Y nos vamos a poner el lanzaclavos. El susurro. No se llama susurro, pero vamos. Es un lanzaclavos. Vale. ¿Puedo hacerle mejoras? Aquí la pregunta. Vale, hay apariencias para ponerle. Podríamos ponerle arpón. Y este es el pincho. No tengo la taza de sol suficientes. Vale, pues no pasa nada. Y esto, vale, puedo hacer mejoras. Puedo hacer mejoras, necesito pólvora. Te vas a esperar de momento. Te vas a esperar, sí, te vas a esperar. Te vas a esperar porque creo que preferible mejorar el fusil, ¿no? O no, no lo sé. Munición explosiva, incendiaria. A ver. Aquí llevamos el silenciador. Claro, afecta mucho al alcance efectivo y se sobrecalienta muy rápido. Podríamos intentar hacer un silenciador mejor. Vale, pero todavía no tengo materiales suficientes. Vale, bueno, está el silenciador ruso. Se sobrecalienta muy rápido. Este se sobrecalienta rápido, sin más. Y este afecta ligeramente al alcance. Vale, este afecta mucho al alcance, pero se sobrecalienta rápido. Ese se sobrecalienta muy rápido, pero afecta ligeramente al alcance. Vamos a poner este. Vamos a comprar este silenciador. Me gasto la pólvora, que parece que escasea bastante. Pero va a ser un silenciador que nos va a permitir hacer un poco más de daño a larga distancia. Y después, el susurro, ¿esto qué le puedo hacer? ¿Algún camuflaje? Mordedura. Unidad ígnea. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Ahora probaremos este arma. Bueno, ahora probaremos todas las armas. Y estas mejoras, claro, estas mejoras también necesitan pólvora. Todo necesita pólvora, tío. Todo necesita pólvora. Joder, pues ya buscaremos pólvora. A ver qué pasa. ¿La salida por aquí? No. no. ¿La salida por dónde es? Por ahí. Vámonos aquí. Sin chocarme con las paredes, si puede ser. Y vamos a hablar con Clara. Aquí hay como una especie de campamento o algo así tienen aquí montado. Hay incluso una torre. No sé qué hay arriba de la torre. No he subido. Y aquí lo veis, centro de mando de Clara. Vale, pues hablemos con ella. A ver qué nos cuenta. Pero vamos bien equipados, ¿eh? Vamos con armas nuevas, cositas. Intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Uy, 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 ¿qué es todo esto? Vale, son como todos los jefes, ¿no? Todos los jefazos que va a haber aquí. Antón Castillo. Controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de la CFND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear Esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a 3 grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del Imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias McKay acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. El Tigre. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Viviro de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda, Máximas Matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo, un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Viviro. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero.
Si fuera tú, Dani, ¿vale? Pensaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera. ¿Voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a Libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Va, mola, mola el mapa este aquí que nos enseña los aliados y enemigos que tenemos en cada zona. Los han pitado como si fuesen payasos, ¿no? Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva Libertad, jefa. Sí, sí. Sí, sí. Es el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y haranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre, de la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí, y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz es... es... divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Pues muy bien, Dani, pues muy bien. Vale, bueno, parece que tengo libertad ahora para moverme. Pero... hombre, si nos recomiendan ir a madrugada, pues vamos a ir a madrugada, ¿no? Nos recomiendan ir a esta zona. Así que a esta zona en principio vamos a ir. Billy Gorzaga, mecánico guerrillero. Dicen que es un genio y sin él no podremos ganarnos a los Montero. Vale, en el resto de sitios veis que está más o menos claro, ¿no? Estos pertenecen a Máximas Matanzas. Y el tigre pertenece a las leyendas del 67. Pero Philly... es conocido o algo así de la familia Montero. Mira cómo está pintado. Este es una rata, José Castillo. Tanto Castillo es el diablo, el demonio. María Marquesa, un payaso. Este... pues esto es un pirata. Lleva sombrero de pirata. Con patas de pulpo, de calamar. No sé si pulpo o calamar, diría que pulpo. Y esto es un cerdo. Pues está muy bien. Está muy bien estos detalles, ¿eh? Y aquí, por supuesto, Clara García, la jefa. Y Juan Cortés, maestro de manitas. Vale, pues... ¿y esto de aquí? Vivir. Bueno, vivir... lo pone en duda lo de vivir, ¿eh? Reúnete con Máximas Matanzas. A ver, espérate. Me vas a desbloquear todas las operaciones, ¿no? Vale, me va a desbloquear todas las operaciones. Si la recomendación es ir a por Philly, vamos a ir a por Philly primero. Los Montero, operación. Vale. ¿Me marcas esta operación, por favor? ¿Esto dónde es? El diario, ¿no? Diario, vale, los Montero. Vale, pues esta es la que vamos a hacer. Tenemos esto también de Juan Cortés. Esto podríamos hacerlo. Aunque esto... compra todas las armas de Juan, recoge uranio empobrecido. Ah, vale, que esto es una historia, vale, de comprar todas las armas de Juan. Bueno, esto se entiende que es algo secundario que voy a ir consiguiendo, ¿no? A medida que vaya avanzando la historia, iré consiguiendo uranio. Y con ese uranio compraré todas las armas de Juan. Poco tiene más. De hecho, tampoco me faltan tantas, creo que eran de las que había, me faltaban cuatro, creo. Los tres supremos que no compré y una de las armas. Vale, pues nada, tenemos marcada la de los Montero, que es la que además me ha recomendado Clara. Así que nada, pues sí, es la recomendación. Ya está disponible el contenido extra, ya puedes disfrutar de todo tu contenido extra y comprado. Visita los menús de Arsenal, acompañantes, transportes y recogida de vehículos para acceder al contenido nuevo. Vale, chicos, diréis, ¿qué es esto? Pues esto es... Las cositas de la reserva y las cositas de...
A ver, chorizo chibi, el dragón, Toasty. Mira, esto, los gallos estos son para las batallas de gallos estas que hay. Vale, sí. Todo esto lo he conseguido con... en el Ubisoft Club. Vale. Pero creo que con esto tampoco puedo hacer nada, ¿eh? Bueno, he conseguido pólvora, a ver, con la pólvora sí puedo hacer mejoras, claro. Con la pólvora puedo hacer mejoras, sí. A ver, ¿qué puedo mejorar aquí de la ballesta? La ballesta es que tiene buena pinta, tiene ya 4 estrellas. No creo que haya mucho más de 4 estrellas, quizá 5. A ver, los proyectiles empalan a los enemigos. ¿Y esto qué hace? Convierte a los enemigos empalados en cebo para depredadores animales. Interesante eso, ¿no? Pero necesito circuitos industriales. Aquí necesito arandelas resistentes. Y esto sí puedo hacerlo. Llegan más lejos y soy más rápido. Los proyectiles de la ballesta. Hombre, pues sí que estaría bien, ¿no? Estaría interesante. A esto, ¿qué mejora le puedo hacer? Esto no puedo mejorarlo. Esto no puedo mejorarlo. Esto sí voy a poder, ¿verdad? Sí. Cada clavo usa menos presión. Ah, van a presión, claro. Vale, y aumenta el cargador de 40 a 70. Si fijáis abajo a la derecha. Venga, vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y ahora mismo lo otro que llevo es el fusil. Pero el fusil no es gran cosa. El fusil no es gran cosa. De hecho tengo un fusil de 2 estrellas, pero bueno, da igual. Vale. La tasa de aerosol, ahí veis, pesos, que si no sé qué, no sé cuánto. Vale, me va a dar aquí bastantes cositas. Y yo que me alegro. ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Puedo pedir un barco? Sí, pero bueno, barco ya tenemos aquí, ¿no? Realmente. ¿Puedo subirme a este? ¿Puedo subirme a este? A ver si es posible. Vale. ¿Y ahora qué? Tengo que tirar 2 kilómetros aquí en el mar. Toda la pinta, ¿no? Muéstrame controles. Usar arma de una mano al L1. Vale. Objeto arrojadizo R1. Cambiar objeto arrojadizo abajo. Izquierda más triángulo claxon. ¿Qué es esto? Quítame el arma. ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? Jódete, sábelo todo. Quedas advertido. Vale. No sé qué me está hablando aquí de las fuerzas especiales y de no sé qué. Vale, cuadrado, salir de vehículo, saltar. Vale, eso si lo digo dos veces, vale. Voy a quitar los controles, que creo que tampoco tiene mucho más misterio. Vale, hay que encontrar a Philly. Y supongo que no será difícil de encontrar, me está marcando el punto. No creo que haya mucha dificultad. Esto es madrugada, ¿no? Esta isla a la que estamos aquí a punto de llegar. Podría bajarme por aquí e ir mirando cosas a pie. Podría seguir por el agua y atravesar todo lo posible con la lancha. Que me da a mí que voy a ir más rápido. Mira, ahí está, madrugada. Madrugada, de repente se frena la lancha. ¿Por qué? Clara. Porque sí. Repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero, el líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero él nunca se reunirá con... No se mueve más esto. ¿Qué no? Ah, claro. He acabado en el agua, ha acabado la conversación. Está chapado a la antigua. No le gustan los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida. Philly puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martín. Sí, sí, Clara. Clara, espérate. Es que la lancha se ha parado, no funciona. Los vehículos están, no sé si están bugueados o tienen un funcionamiento un poco raro. Nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Dani. A ver, por aquí hay unos soldados. Pero son cangrejos. Sí, tío, son cangrejos. Qué bueno. Vale, hay un par de soldados ahí. Bueno, pasando de ellos tampoco creo que vayan a hacer nada. ¿Y esto qué es? ¿Una aldea o algo así? Voy a ir sin armas en la mano. Ya sabéis que si te ven los soldados y tal, se puede liar. Vale. Mira, aquí hay uno que me da misión. Hablemos con él. A ver qué información nos da. Hola. Quieto ahí. Quieta. Oye. Ah. Hay que ponerse de frente. Te
Dani. Marcaré un cañón antiaéreo en tu mapa. Ya sabes qué hacer. Gracias. Vale, me acabo de marcar un cañón antiaéreo. Estoy viendo que aquí hay otra persona que me va a marcar algo. ¿Dónde? Ah, está allí. Vamos por allá. Venga, Dani, que tampoco ha sido tanta caída en el agua, joder. Tira un poquito. ¿Hola? ¿Dónde está? Ah, no es nadie, es simplemente esto. Zona de pesca de peces ángel. No sé lo que es un pez ángel. No sé, no sé lo que es. Hostia, ¿esto qué es? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Esto es un guapo? Pues sí, no, podría ser, de hecho, ¿dónde está el mío? Oye, vente para acá, anda. Vente para acá a echarme una manita. ¿Me vais a molestar mucho? Al círculo. Dale. Lo siento, yo no quería matarte, ¿eh? Carne de cocodrilo y arano. Vamos, guapo. Se lo carga. Ahí está. Claro que sí. Qué crack. Ven, guapo. Buah. Qué crack. No sé por qué no estabas viniendo conmigo. Mira ese colmillo de oro. Mira ese colmillo de oro ahí. Madre mía, qué crack. Bueno, vámonos. Venga, vámonos a donde tengamos que ir. Vale. No llevo arma. No se permiten cocodrilos. ¿Cómo que no? ¿Que no qué? No se permiten cocodrilos, dice. Yo llevaré lo que me dé la gana. Si además, yo no... Si es él el que viene. Es él el que viene conmigo. Yo lo llamo. ¿Que él viene? Oye, pues muy bien. Pues muy bien. Ojo. Estación meteorológica Cortina, objetivo del ejército. Ajá. Vale, esto es una base de las FND. ¿Podríamos intentar liberarla o qué? Oye, Clara, ¿por qué los militares tomaron una estación meteorológica? Estás en el oeste, ¿verdad? Yo también me lo pregunto. Ve si puedes encontrar una computadora. Un helicóptero. Un registro de sus actividades. Claro, voy a revisar. Debo apagar esa cámara. Sí, debes apagar esa cámara. No cabe la menor duda de que debes apagar esa cámara. Estaría bien llegar a alguna zona elevada, ¿no? Desde la que poder examinar la zona. ¿No hay nadie de arriba? Me pregunto qué pasaría si los animales estuvieran sueltos. ¿Hay animales? Sí que hay. Sí que hay. Vale, pues vamos a ponernos... Aquí lo tenemos, la clavadora. Vale, ¿esto va a llegar hasta allí? ¿Sí, no? ¿Lo ha abierto? ¿Pero qué es esto? ¿Es un mono? Es un perro. Pero el perro no va a atacar a nadie. ¿Qué se supone que acabo de conseguir liberando al perro? Ni siquiera había visto que era un perro. Me he dado cuenta que tengo poca munición, ¿eh? Es poca munición, ¿eh? La de la ballesta. Vale, vamos a intentar entrar poco a poco. Guapo, igual tú te tienes que quedar aquí. Márcame a este. Vale. Guapo, igual tú te tienes que quedar aquí quietecito. Sí, igual. Igual, llámame loco, pero igual sí. Ahí está el perro me lo está marcando como enemigo. ¿Vale? Debo tener cuidado. Sí, debes tener cuidado. Debes tener bastante cuidado. ¿Podemos poner esto?
¿Esto cómo dispara? Disparo único. Vale. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? No, aquel de allí no me está viendo. Nah, no me está viendo. Nah, no me está viendo, no me está viendo. Vamos a entrar aquí, el perro. He escuchado a un perro ladrando. Vale. Por aquí hay un montón de cosas. Quizá el momento de recogerlas es después, sino ahora. Quizá. ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Hay un helicóptero por aquí por la zona? Vale, tengo algunos sin identificar. Por aquí por esta puerta no creo que salga nadie. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Estoy buscando la cámara. ¿Dónde está la cámara, tío? A ver, ¿aquí puedo entrar? Sí, aquí puedo entrar. Mira, la cámara está ahí atrás. Vale, la cámara está ahí atrás. No sé si hay que matar a este. Ah, no mates a civiles ni a gente desarmada. Me pregunto qué abrirá. Vale, no hay que matar a esta gente, no sabía. No sabía, vale. Pues hemos matado al teniente. Aquí he visto, yo creo, una... Aquí, ¿no? No sé si lo que abre es esto, la verdad. ¿A dónde lleva? Vale, no creo que esto haya que mirarlo ahora. ¿Y aquí qué puedes hacer? Interactuar. A ver. Vamos, vamos. ¿Qué acabo de hacer? Conectado. No me preguntéis por qué no sé qué he hecho. Vale, está el helicóptero, está no sé quién. ¿Dónde va? Mira, la cámara está aquí delante. Vale, ya no hay cámara. Ya no hay cámara. Hay uno por aquí, según marca el mapa. Vale, ¿se han alertado? No, en principio no se han alertado, En principio no se han alertado. Vale, hay uno aquí. Y hay otro que tiene que estar arriba. Hay otro que tiene que estar arriba. Hay otro allí bajando. Vale. Tiene que haber uno ahí arriba, sí. Estaba un poco lejos, pero aún así lo hemos conseguido matar bien. Y sin alertarlo. Bueno, está alertado, pero no lo suficiente. Al perro, me lo voy a cargar, por si acaso. Y yo diría que hay que subir, ¿no? ¿O qué? Yo diría que hay que subir. A intentar matar al que queda, vale, por aquí se puede subir. Pero vamos por aquí. Vamos a subir. Me lo estoy tomando con calma, no tengo ningún tipo de prisa. Y parece que por fin vamos a hacer uno en sigilo. Aunque no tenga yo una gran habilidad en estas cosas. Pero parece que lo podemos hacer bien. De todas formas, aparte de esta gente está el helicóptero, ¿eh? De hecho, el helicóptero está viviendo, ¿eh? Vale, me he tenido que tirar porque me iban a ver. Ahí hay uno. Vale, ¿qué pasa? ¿Que vienen más o...?
Oye, ¿dónde están, tío? No sé dónde están. Y aquí está la alarma. Las alarmas no las han activado. No sé si han venido más. Estoy viendo puntos rojos muy cerca. Está el helicóptero.